Another beautiful day in paradise. The geologist will analyze what kind of rock formation and basically decide how they're going to tear this mountain apart. Bueno, pues nada, estamos acá con Mark, gran amigo de la casa acá de Ambulante. Pues bienvenido acá a este formato Ambulante Online, pues para hablar acá con nosotros y con todo el público. No, gracias. El honor es mío. Es increíble, sí. Pues yo quisiera saber, ya nosotros tuvimos la oportunidad de exhibir la película en Bogotá, ya sabes que fue un éxito rotundo, pero me gustaría un poco hablar un poco de cómo fue para ti la experiencia de presentar la película de vuelta en Marmato. Yo creo que para ti como director y luego de haber estado allá, pues tuvo que haber sido una experiencia muy impresionante. Entonces, quisiera que me contaras tú desde tu experiencia, ¿qué fue lo que viviste allá o cómo fue toda esa experiencia? Bueno, todo eso hubiera sido imposible sin el apoyo de ustedes, eso fue increíble. Siempre era como un sueño, primero para mostrar a la comunidad que, mira, eso es realmente lo que estoy haciendo. Pero volvió a ser otra cosa, volvió a ser una cosa como la mejor experiencia de mi vida. Para la comunidad. Por ejemplo, no esperaba como la cantidad de gente que llegó. En un casco urbano donde hay menos de 2.000 personas, llegó más de 1.000 personas, o casi más de 1.000 personas. Cuando sube de precio y sube demasiado, que permita que se vayan resolviendo los trajes. No, no tiene que ser así. Estoy tratando de hacer una corbata, pero no lo sé hacer. Porque nunca he usado corbata. Lo quiero hacer porque quiero darle gusto a mi hija, de grado. Fue una exigencia de ella, quiere verme de traje, como nunca lo he usado, quiere verme de traje. Y pues voy a darle ese gusto. Que al contrario, ¿verdad? Todos estaban gritando, llorando, riendo de todo eso, fue increíble. ¡Armando! ¡Eso! Durante todo ese tiempo trabajando allá, la gente tenía sus sospechas, ¿no? Como, este gringo está aquí por tantos años, ¿con cuál plata? ¿Para quién estaba trabajando? Entonces, había muchos rumores que yo era espía para la empresa, trabajando para la empresa. Mucha gente que me amenazó, como espía o algo así, como usted, yo sé que usted está trabajando para la empresa y todo eso. Pido disculpas. Y para mí eso, a mí no me importó nada de eso. Pero fue lindo a ver como el cambio de la perspectiva de ellos. Como que un gringo, igual que la empresa es gringa, que están ahí como para destruir el pueblo, hay otro que está ahí para ayudar. Pero lo más impresionante fue como niños me dijeron, como desde 10 años hasta adultos de 70 años, que Marcos, no entendí nada de lo que estaba pasando en mi pueblo y no entendí por qué tengo que defender este patrimonio, y ya lo entiendo y voy a luchar para mi pueblo. Eso es increíble. A la pérdida de nuestro pesebre de oro de Colombia. A la minería a cielo abierto. No al trato de mineros ilegales. Es Marmato, bueno de vida. Bueno, pues la verdad es que para nosotros también fue una experiencia alucinante, la verdad. Man. Creo que parte como del espíritu del festival siempre fue desde un inicio devolver las historias a sus sujetos, ¿no? Creo que en muchos casos los documentalistas a veces, o en
no solo en los documentales, sino de hecho incluso en, como un símbolo de esto, pues en la empresa, que llegan a un lugar, extraen y se van, ¿no? Sí. En este caso la idea de volver, la idea de retornar y de mostrar que finalmente el proyecto, lo que tú habías hecho, tenía sentido, pues fue para nosotros también ilusionante y supongo que para ti también. Yo soy un minero que vivo dentro de una realidad. Yo salgo para la mina y dentro a la mina, pero la realidad es que yo no sé si voy a salir con vida. Yo creo que la bendición de mi familia ha tenido mucho que ver con la protección que yo he recibido en mi trabajo. La familia de la protagonista principal, José Duma, la señora de él me dijo que mucha gente del pueblo le dijo que qué bueno que este gringo mostró la parte de la comunidad como pobre, humilde, y no los duros en el pueblo, como los ricos o los activistas y todo eso, pero la gente común. Y ella me dijo que por la primera vez en su vida se siente orgullosa de ser pobre, de ser humilde, porque igual ella tiene una opinión, su familia tiene una importancia bien, pues como igual de los ricos en el pueblo. Y en ese sentido como desapareció la pobreza, esa perspectiva que en la pobreza, en la unidad, ellos no tienen voz. Y eso cambió. Para mí, pues yo en ese momento, ella estaba llorando y yo lloré. Es increíble. La verdad es que la gente allá son como prácticamente mi familia. Los protagonistas, las familias de los protagonistas son como mi familia. Yo tengo que llamarlos cada semana para decir que estoy bien, cómo están todos allá. Y qué bueno que, bueno, yo he estado trabajando ahí tantos años solo. Y después volvió a mostrar el documental con mi equipo y también con ustedes. Pues como toda una familia que igual tenía tanta interés y tanta como, pues como corazón en el asunto. Y en el documental y más para la comunidad. Es increíble que una película puede atraer esa familia. Happy birthday to you. Happy birthday, Kimberly. Happy birthday to you. Bueno, yo quería saber un poco cómo, después de terminar la película, el documental ha tenido como todo su círculo de festivales, que es todo el tema como que hace parte de la industria del cine, pero luego, digamos que el documental evidentemente busca algo mucho más allá, y creo que la exhibición Marmato ha llevado un poco a eso. Ahora el impacto real del documental se está empezando a ver, entonces yo quería que nos hablaras un poco de eso, cómo ha sido, qué ha pasado. Bueno, empezamos, el estreno del documental fue en Sundance, uh-huh, en Estados Unidos, ¿no? Un documental que trata un tema muy, muy grande aquí, muy importante acá en Colombia y en América Latina, pero el estreno fue allá, para un público estadounidense. Entonces, para mí fue increíble como llevar ese mensaje allá y tener la experiencia de hablar con el público allá sobre ese tema. Pero después de algunos festivales haciendo eso, como estaba esperando la experiencia de mostrar eso aquí en Colombia o en América Latina en general. Entonces, la primera vez fue en Cartagena y llevamos los mineros allá y eso cambió totalmente mi perspectiva de cuál es la importancia de un festival para un documental así. Entonces, antes era como para publicar el mensaje de Marmato como cineasta, y ya es algo diferente. Es porque aquí podemos ver el impacto de una. Y así estamos generando un diálogo interesante y también lo más importante es dando la voz a los marmateños mismos, que para que ellos se sientan apoderados, que aquí en este conflicto, en este asunto tan complejo, ellos son como parte primordial de diálogo. Ahora, ¿qué está pasando en Marmato?
todavía sigue el conflicto y yo creo que va a ser más duro cada vez. Al vuelto va a ser como mucho más complicado porque el pueblo despertó, se despertó y ya está resistiendo el proyecto. El documental termina con unas escenas muy fuertes de un enfrentamiento entre los mineros y el Estado, porque la empresa y el gobierno colombiano quiere sacar a los mineros de allá, a la fuerza. Justo el día antes de la proyección en Marmato, llegó el coronel de la policía de Marmato y el director del ESMAD a buscar la manera de hacer un desalojo. Es que ahí todavía sigue la amenaza de sacar toda la gente. Pero ya va a ser supremamente difícil para la empresa avanzar este proyecto, porque el pueblo ya está ahí como, no, no queremos esto. Y ya nosotros vemos, como vemos la verdad de lo que ustedes quieren hacer. Pero es un proyecto demasiado importante para toda esta agenda de sector minero a gran escala. El gobierno necesita este proyecto a avanzar. Y lo más importante de ese tema es que no debería ser como tomar una posición, porque nunca va a llegar a un acuerdo, nunca va a llegar a un camino a manejar como este asunto de cambiar totalmente el sector minero aquí en Colombia a gran escala de una forma bien. Tiene que llegar los dos lados extremos, a un punto en la mitad para tener el diálogo. Y espero que a través de ese diálogo pueda llegar a un camino mejor. ¿Cuál crees que es, por ejemplo, en ese caso, la labor de Ambulante con respecto a tu película y la labor y, digamos, el mensaje de Marmato? Bueno, realmente ustedes son los socios perfectos para ese documental, porque tenemos que difundir el mensaje en una forma que no es como a través de pagar una boleta. Eso significa muchísimo. Y también que las proyecciones están en aire libre, son gratuitas, la entrada libre, tiene que hacer una fila, pero es para el público, es para el pueblo. Y ha sido un éxito increíble porque ya podemos decir que el pueblo colombiano quiere ver documentales así, porque cada vez ustedes están llenando las proyecciones. Y para mí, ustedes son los mejores socios porque yo tengo la misma filosofía. No puedo esperar algo mejor. Bueno, pues, Marco, mil gracias por estar acá con nosotros y pues nada, vamos a seguir llevando tu película a todos los rincones del país. No. Muchas gracias a ustedes. El Festival de Cine Documentales, Ambulance y Mar Grieco los invitan a la premier de la película Marmato. ¡Ambulance a los mineros! ¡De Marmato! ¡De Marmato!